Hola y bienvenidas a las personas que se encuentran en este momento online. Me gustaría saber si ustedes me pueden verificar si se está escuchando bien. ¿Pueden indicar por favor si se está escuchando bien la transmisión? Gracias. Aló, aló. ¿Quieres saber si se escucha bien? Germán, ¿tú me puedes colaborar y me cuentas si se escucha? Gracias. Gracias. Ah, ok, bien. Parece que sí se está escuchando perfecto. Bueno, muy buenas noches. Hola, Germán, ¿cómo estás? Bienvenido. Quería saber si me pueden colaborar con un like, si se escucha bien. Las personas que se encuentran online en el momento me pueden indicar por favor si se está escuchando bien, pues para comenzar la transmisión. Ok, se escucha perfecto. Bueno. Bueno, perfecto. Excelente. Ok, ya vamos a comenzar en 3 minutos. Vamos a dar comienzo a la conferencia. Conferencia. Ok. No, ese ruido sí no lo puedo eliminar mientras no tenga. Me dicen que hay un ruido de fondo, pero es el ruido del computador. Ok, bueno. Anthony. Bueno, bienvenidos todos. Estamos aquí haciendo las primeras pruebas relacionadas con el tema de la transmisión de Facebook Live. Ya estás ahí, Milton, ya estás ahí. De Facebook Live. Y pues bienvenidos sean todos. Gracias por estar aquí en esta conferencia. Vamos a dar comienzo en 2 minutos a la conferencia. Estábamos haciendo unas pequeñas pruebas acá, sobre todo en la parte de poder responderles a ustedes las inquietudes que tengan. Para ello estamos aquí organizando el tema. Les voy a pedir un poquito de paciencia, pero no se pueden perder esta conferencia o este entrenamiento. Mejor, más que una conferencia, es un entrenamiento en el que vas a aprender cómo vas a crear una campaña de Facebook, y sobre todo no solamente crearla, sino que sea una campaña de Facebook efectiva, ¿de acuerdo? Entonces voy a hacer acá una configuración a mi software. Aquí vamos a ver si esto nos funciona, porque no nos quiere como funcionar. Bueno, listo. Parece que ya está como funcionando el tema. Listo. Voy a compartirlo en mi biografía.
para que otras personas se enteren y puedan entrar a la conferencia, ¿de acuerdo? Bueno, veo que hay 10 personas. Ok, perfecto, perfecto. Bueno, listo. Listo. Bueno, vamos a dar comienzo a la conferencia ya. Vamos a dar ya comienzo a la conferencia. Y bueno, antes que nada quiero presentarme. Mi nombre es Javier Silva, de www.javiersilva.com. Muchas gracias por asistir el día de hoy a la conferencia. Estoy transmitiendo directamente desde mi fanpage utilizando la tecnología de Facebook Live. Por lo tanto, es muy importante que sepas y que estés enterado que Facebook es la herramienta más importante que hay en el momento para desarrollar, digamos, negocios online. Y desarrollar este tipo de negocios no es fácil, no es complicado, pero tampoco es fácil. Y quiero darte la bienvenida y te invito a que le des like a mi fanpage. De esta manera tú vas a tener acceso a todos los días estamos transmitiendo, todos los días estoy transmitiendo. Y estas transmisiones que estamos haciendo, las estoy haciendo precisamente para eso, para ayudarle a las personas a desarrollar sus negocios online, a desarrollar sus negocios en internet y que puedan a su vez generar ingresos de manera virtual. Bueno, como se pueden dar cuenta, estoy desde mi casa, por lo tanto, pues hay algún ruido de fondo. Y esa es una de las ventajas que tenemos con internet, ¿no? Que tú puedes trabajar directamente desde tu página, ¿de acuerdo? Desde tu casa. ¿Ok? Desde tu casa y vas a tener este tipo de problemas, sobre todo cuando tienes niños, pues no vas a tener sino, digamos, algún ruido de fondo, pero bueno, esto no nos va a impedir en continuar. Bueno, lo primero que vamos a explicar acá es por qué utilizar Facebook para atraer tráfico hacia tu sitio web. ¿De acuerdo? Y esa pregunta me la han hecho ya varias personas, el por qué debería yo o deberías tú utilizar Facebook para atraer gente o tráfico hacia tu sitio web. Pues la respuesta es muy sencilla, es muy sencilla. Facebook es la herramienta o es la red social más utilizada en el mundo, con cientos de millones de personas que la están utilizando en este momento y gracias a la nueva tecnología, a las nuevas tecnologías que nos ofrece Facebook, como por ejemplo Facebook Live, podemos atraer personas hacia nuestro sitio web. ¿De acuerdo? Facebook sabe todo de nosotros. Desde el mismo día en que creamos la cuenta, le dimos mucha información a Facebook, mucha información. ¿Qué información le dimos a Facebook? ¿Cuántos años tenemos? ¿En qué fecha nacimos? Ustedes no se han dado cuenta que cuando ustedes cumplen años, Facebook les hace una felicitación, ¿sí? Si somos casados, si somos solteros, si tenemos pareja, si estamos comprometidos. Eso lo hicimos, lo hemos venido haciendo en Facebook desde hace mucho tiempo. Mucho tiempo hemos venido, digamos, dándole toda esta información a Facebook. ¿Y Facebook qué ha hecho? Facebook lo que ha hecho es recopilar este tipo de información. Recopila este tipo de información dentro de sus servidores y dentro de su algoritmo y nos ayuda a la parte publicitaria. Por lo tanto, Facebook le ha venido ganando terreno a Google AdSense, perdón, a Google AdWords en hacer publicidad online. ¿De acuerdo? Vamos a ver algo muy importante y es qué tipos de campañas podemos efectuar con Facebook. Recuerden que en este entrenamiento lo que vamos a hacer es entrar a crear como tal una campaña de Facebook para un producto que voy a promocionar. Entonces van a ser partícipes y por eso aproveché esta transmisión para hacer, digamos,
la creación de la campaña, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué tipo de campañas podemos tener en Facebook? En Facebook podemos tener varios tipos de campaña. Podemos tener campañas para llevar personas hacia nuestro sitio web, campañas para hacer que instalen nuestra aplicación, campañas para no solamente hacer que instalen nuestra aplicación, sino también, a su vez, para hacer que las personas entren a la aplicación y generen algún tipo de acción, campañas para aumentar los likes de tu sitio web, de tu fanpage, perdón, campañas para hacer que las personas asistan a un evento, ¿de acuerdo? Por lo tanto, son muchos los tipos de campañas que puedes desarrollar en Facebook, ¿de acuerdo? Si ustedes tienen algún tipo de pregunta, pues con mucho gusto yo se las estaré respondiendo. Creo que aquí ya hay algunas preguntas. Vamos a ver. Ok, si hay alguna pregunta, yo estaré dispuesto a responderla. Bueno, entonces vamos a ir a mi escritorio. Vamos a ir a mi escritorio. Vamos a ir a mi escritorio. Recuerden, vean, las preguntas las pueden hacer directamente. Voy a habilitar el WhatsApp y voy a dejar ahí un comentario para que hagan las preguntas directamente por WhatsApp. Bueno, creo que es la mejor manera de que puedan hacer sus preguntas por medio de voz. Sí, de voz. Entonces, el WhatsApp es el 57. Le colocas el signo más 57. Igual lo voy a dejar aquí en la transmisión. 57 300 267 6060. 57 300 267 6060. Bueno, voy a empezar a compartir acá, a compartir mi escritorio para que vayamos viendo cuál es el proceso con el que vamos a empezar a trabajar. ¿De acuerdo? Entonces voy a dejar acá mi WhatsApp, lo voy a dejar acá en un comentario, en mi fanpage, para que me agreguen y me hagan las preguntas que requieran hacer ustedes directamente desde el WhatsApp, ¿de acuerdo? Entonces es, voy a dejar acá como un comentario, 57 300 267 6060, entonces lo voy a dejar acá, le colocan el signo más antes, 57 300 2 6, 7, 60, 60. Bueno, ese es mi WhatsApp. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a entrar directamente a mi cuenta de publicidad en Facebook. Entonces, para entrar a la cuenta de publicidad en Facebook, lo que tienes que tener en cuenta como primera medida es que tienes que tener una fanpage. Si tú tienes una fanpage, vas a poder hacer publicidad en Facebook. Si no, no lo vas a poder hacer. Y existe aquí algo que dice administrador de anuncios. Le vas a dar clic ahí en el administrador de anuncios y vas a entrar a la cuenta publicitaria. Recuerda, hoy vamos a hacer una campaña real que voy a dejar corriendo durante un mes, ¿ok? Y vas a ver cómo me dicen que se escucha lejos. Ok, no sé si ahí se escucha bien, me avisan por favor por el WhatsApp. Vamos a crear una campaña directamente. De pronto está un poquito lento mi computador, pues es por la transmisión y pues entenderán que estamos transmitiendo en vivo, ¿sí? Y que tengo que utilizar otro tipo de programas para hacer la misma transmisión. Ok, entonces pues por eso está un poquitico lento el tema. Bueno. Aquí tenemos, esta es la cuenta publicitaria mía, ¿ok? Esta es mi cuenta publicitaria. Y cuando tú vas a crear una campaña, lo primero que le vas a decir, le vas a colocar la información de cuánto vas a pagarle a Facebook por tu publicidad y cómo se lo vas a pagar. Pues es muy sencillo, ¿cómo le vas a pagar a Facebook? Pues le vas a pagar de manera con una tarjeta de crédito, ¿sí? Yo, por ejemplo, estoy en Colombia y yo puedo pagar por medio de mi tarjeta de crédito, entonces tienes que darles tus datos de la tarjeta de crédito. Luego de esto, pues te va a aparecer esta información. Obviamente, recuerda, debes tener
una fanpage para que se te habilite esto. Y lo primero que vamos a ver es crear un anuncio. Al darle crear anuncio, Facebook asume que es una nueva campaña y nos va a dar algunas opciones. ¿De acuerdo? Bueno, aquí tenemos las opciones de campañas que tenemos. ¿Ok? Entonces nos dice promocionar tus publicaciones. Promocionar las publicaciones es cuando tú en la fanpage tienes una publicación y le das clic en el botón promocionar. Lo puedes hacer desde la fanpage directamente o lo puedes hacer desde acá. ¿De acuerdo? Promocionar la página. Bueno, promocionar publicaciones es, por ejemplo, tú quieres promocionar un producto dentro de tu fanpage, pero recuerda que las ventas no se hacen dentro de Facebook. Ese es otro tema de ventas que vamos a ver después. Y otra opción que tienes es promocionar tu página. El objetivo de esta campaña es lograr más likes hacia tu fanpage, ¿de acuerdo? Recuerda que si tienes más gente en tu fanpage, pues más gente va a interactuar contigo. Por ejemplo, hoy estoy transmitiendo desde mi fanpage y hemos logrado pues un buen engagement. Atraer personas a tu sitio web. Aquí es muy importante que sepas que si tú quieres atraer personas a tu sitio web, por ejemplo, yo voy a atraer personas a javiersilva.com porque ya creé, digamos, la página donde voy a mandar las personas, ¿sí? Y esa es la campaña que vamos a utilizar el día de hoy. Y existen otras campañas, aumentar las conversiones en tu sitio. Por ejemplo, si queremos que una persona llene un formulario, ¿sí? Podemos utilizar algo que se llama un píxel de conversión. Lo utilizamos dentro de Facebook y lo colocamos o lo instalamos en nuestra página web. Y muy seguramente cuando haya una conversión, pues Facebook nos paga. En estos casos nos paga por interacción. Puede ser en la publicación, si es un video, por cada vez que reproducen el video. Si es por promocionar la página, cada vez que alguien le dé clic o like a tu página. ¿De acuerdo? Si es atraer personas a tu sitio web, cada vez que alguien comparta, de me gusta, me encanta o todo este tipo de interacción que podemos tener. Al aumentar las conversiones, solo le vamos a pagar a Facebook cada vez que una persona haga una acción dentro de nuestro sitio. Puede ser llenar un formulario. Lo que les hablaba de las instalaciones. Aumentar las instalaciones de una aplicación. Incrementar la interacción con una aplicación. Son parecidas, pero no. Aquí es solamente le decimos a Facebook, bueno, quiero que me instalen la aplicación. Y aquí, digamos, si es un juego, no solamente que instalen la aplicación, sino que a su vez, hagan una acción dentro de la aplicación, digamos, jugar por determinada cantidad de tiempo. ¿Listo? Hacer llegar personas que están cerca de tu negocio. Esto funciona muy bien. Muy bien, denme un segundo. Esto funciona muy bien cuando tenemos, digamos, un sitio y queremos segmentar por digamos, un radio, ¿sí? Y queremos, por ejemplo, tenemos un sitio de comidas rápidas o que vendemos algo a domicilio y queremos segmentar que solo esa publicidad o esa información le llegue a X cantidad de cuadras a la redonda. ¿De acuerdo? Eso lo podemos hacer. Bueno, si tienes un evento y quieres que muchas personas lleguen a tu evento, pues lo que puedes hacer es aumentar el número de asistentes a tu evento. Entonces, digamos, es el cumpleaños tuyo y quieres que lleguen muchas personas, promocionas tu cumpleaños y muchas personas le van a dar si van a asistir o no vas a asistir. De tal manera puedes organizarte mejor, ¿no? Lograr que las personas soliciten una oferta. Digamos, tienes una oferta dentro de una página en donde tienes una tienda de Facebook y puedes hacer que las personas soliciten esa oferta. Si tienes un video y quieres que ese video se vuelva, digamos, viral, pues aumentar las reproducciones del video, promocionar un catálogo de producto y la última y la más nueva es generar clientes potenciales en donde creas un anuncio para que Facebook te entregue los correos electrónicos de las personas interesadas en tu producto, tu servicio, de acuerdo a tu a tu anuncio, ¿no? Entonces, ese es bien importante, pero pues para ese son muy estrictos a la hora de aprobar los anuncios. Son súper estrictos a la hora de aprobar los anuncios. Y tienes que tener en cuenta que no es algo así, digamos, que te lo van a aprobar fácil. Tienes que tener unas políticas de privacidad y bueno,
una serie de requisitos. Recuerda que Facebook es muy celoso. Pero bueno, para el caso en específico del día de hoy, vamos a utilizar el atraer personas a tu sitio web. Aquí lo que a mí me interesa es que las personas lleguen hacia mi sitio web a un curso que voy a desarrollar en la ciudad de Bogotá, y el curso es presencial. Entonces ya tenemos varios aspectos importantes. El curso es presencial, el curso es de WordPress. Sí, curso presencial de diseño web con WordPress, ¿de acuerdo? Tengo una oferta, tengo unos cupos disponibles, tengo una información de contacto y es muy importante, esto se llama una landing page. En la landing page debe ser muy específico usted en la clase de producto que está ofreciendo. Tengo el internet un poco lento hoy, eso sí lo tengo súper claro. Pero debe ser usted muy específico en la información que usted está ofreciendo, ¿de acuerdo? Siempre debe llevar un llamado a la acción. ¿Qué es ese llamado a la acción? Pues en este caso es que las personas llenen este formulario con nombre, email y teléfono, ¿de acuerdo? Y toda la información relacionada al curso. En este caso tengo los módulos, los seis, tengo 8 módulos, ¿de acuerdo? Además, que pueden aprender en el curso, módulos extra. Formas de separar el curso. Bueno, aquí debía haber aparecido un contador, no aparece, vamos a arreglarlo ahorita. Y la inversión, los horarios, de qué hora, el lugar donde se va a realizar el curso, ¿de acuerdo? Aquí tenemos ya pues cierta interacción en Facebook, 710 personas les ha gustado el curso. Bueno, y aquí otra información, ¿no? La información de contacto, a dónde te pueden contactar, y todo esto es muy importante a la hora de que tú vas a crear tu campaña en Facebook. ¿Por qué? Porque si tú no haces esto, pues muy seguramente las personas van a quedar con dudas. Lo importante de la fanpage es que las personas que llenan este formulario, pues prácticamente ya tienen toda la información y tú simplemente lo que vas a hacer es cerrar el negocio, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a copiar, primero que todo, vamos a copiar este enlace, que aquí es donde van a llegar las personas. Y vamos a darle clic a atraer personas a tu sitio web. ¿Ok? Entonces aquí apenas estamos viendo cuál es el objetivo de la campaña. Copiamos acá el enlace de la landing page. ¿De acuerdo? Vamos a esperar un minuto ahí porque tengo mi internet un poco lento. Se pueden dar cuenta. Si tienen alguna pregunta, me pueden ustedes contactar. ¿De acuerdo? ¿Listo? Entonces, vamos a cambiarle el nombre. Entonces, vamos a colocarle aquí curso WordPress 30 de julio. ¿Listo? Así voy a identificar yo la campaña. ¿Ok? Y le voy a dar continuar. De acuerdo, bueno, aquí me está dando una información, esto lo puedo ver después. Ok, listo. Aquí es muy importante, como ustedes se pueden dar cuenta, este curso es específicamente para personas que se encuentran en la ciudad de Bogotá. Ok, entonces lo primero que tengo que hacer es colocar acá mi segmentación geográfica, mi público. Ok, entonces quito Colombia y coloco Bogotá. Aquí hay algo bien importante, es que si tú vas a lanzar una campaña, debes saber hacia qué país la vas a lanzar. No es lo mismo lanzar una campaña hacia España que lanzar una campaña hacia México, ¿de acuerdo? Porque primero por los costos, digamos, en España el costo de una campaña es superior si hiciéramos una campaña, por ejemplo, en Colombia o en Bolivia, ¿de acuerdo? Entonces debes tener mucho cuidado con ese tema. En este caso, pues nos compete Bogotá, ¿sí? Porque es la ciudad donde vamos a lanzar el curso, ¿de acuerdo? Y aquí, de acuerdo a la ciudad, pues nos está dando una definición de público, es decir, nos dice más o menos a cuántas personas les va a llegar esta información, ¿sí? Acá nos dice que
esa información le puede estar llegando a 7 millones de personas, ¿ok? Y a medida que yo me voy volviendo más específico en el tema, es decir, voy segmentando más este número, va a bajar. En este caso le estoy mandando solo a personas que están en Bogotá entre los 18 y los 65 años. Por lo tanto, yo empiezo a segmentar de esta manera. Mire, yo sé que las personas de 18 a 20 años, a 22 años, muy probablemente tengan la capacidad económica, pero están pensando en otros temas que no son en inscribirse en un curso de diseño web. Entonces lo empiezo a segmentar, edad de 22 y hasta, vamos a hacerle aquí, hasta 50 años. Es mi público objetivo. Eso yo ya lo tengo identificado con ciertas herramientas. ¿De acuerdo? ¿De qué sexo? Entonces, pues, hombres o mujeres. Pues, si yo fuera un producto solo para mujeres, lo mandaría solo para mujeres, ¿no? Pero es para hombres y mujeres. Idiomas, entonces, español. Español todos. Yo aquí tengo un truco y ese truco es colocar español todos, español España, todos los español que aparezca. ¿De acuerdo? Español España y español. ¿Ok? ¿Por qué? Porque esa es configuración, muchas personas cuando crearon su cuenta en Facebook, lo crearon de tal manera que, digamos, no sabían qué idioma colocar y colocaron español o colocaron español España o digamos otro idioma. Inclusive muchas veces he colocado inglés porque hay personas que prefieren tener su Facebook en inglés, ¿no? Pero bueno, en este caso no lo voy a hacer. Aquí es donde vamos a hablar de intereses, ¿no? Entonces, a las personas a las que yo voy a llegar, ¿qué intereses les pueden interesar? O sea, valga la redundancia, ¿qué les puede interesar? Entonces, pues, en este caso, pues diseño web, ¿de acuerdo? Les puede interesar el diseño web. Y aquí vemos cómo la cantidad de personas bajó de 7 millones que la teníamos a 53 mil personas. Voy a agrandar un poquitico esto. Lo voy a agrandar para que se vea mejor. Ok, listo. Ya aquí tenemos 53 mil personas. Vamos a agregar otro interés. ¿Les puede interesar el desarrollo web? Sí, claro. Apenas lo agrego, ¿qué pasa aquí con la segmentación? ¿Sí? Pues ya aumentó a 88 mil personas. Imagínense usted llegarle a 88 mil personas. Súper, ¿no? Entonces, vamos a continuar acá. Vamos a mirar otros intereses. Yo creo que los diseñadores gráficos también les puede interesar el tema del diseño web, porque no todos los diseñadores gráficos pues manejan el tema del diseño web. Y aquí pues ya subí a 730 mil personas. Lo voy a dejar así, pero tenga en cuenta que aquí tiene usted muchos intereses. Como por ejemplo, si es casado, si es soltero, si tiene una pequeña empresa, ahí lo podemos ver. Si le interesa la publicidad, también me puede interesar, ¿sí? Si le interesa muchos temas relacionados con el diseño web en este caso. Pero si por ejemplo usted tiene una casa de eventos, usted puede segmentar su publicación para que llegue solamente a las personas que están próximos a casarse, o a las personas que están próximos a cumplir años, o a las personas que están próximos a regresar al país. Tú puedes segmentar eso de manera fácil, ¿de acuerdo? Aquí me da un alcance diario estimado entre 4.100 y 11.000 personas en Facebook, pero vamos a mirar, ¿ok? Yo puedo guardar este público, ¿sí? Y lo voy a llamar curso, ese público lo voy a llamar curso. WordPress, igual lo voy a llamar Julio. Julio, voy a llamar así. De tal manera que si yo necesito mandar otra campaña después, puedo utilizar ese público. Aquí hay algo bien importante, bien importante. Las ubicaciones, ¿dónde quiero que se vea mi publicidad? Y creo que Cindy Sánchez me había preguntado el otro día que si yo podía hacer publicidad en Instagram. Y yo le decía que sí podía hacer publicidad en Instagram desde la plataforma de Facebook, ¿de acuerdo? Desde la plataforma de Facebook tú puedes hacer publicidad en Instagram. Mira, tú le quitas todos estos
chulitos, digamos acá, y solo la dejas para que se muestre en Instagram. Y aquí hay algo bien interesante, ¿no? Entonces, ¿dónde voy a colocar esta publicación? Entonces, selección de noticias del celular, ¿sí? En Instagram, a mí no me interesa lanzarla en Instagram. Lo voy a quitar. Y aquí la cantidad de personas de una vez va cambiando, mira, a 840 mil. Audiencia es como una red que hay dentro de personas que tienen instaladas ciertas aplicaciones y que monetizan con Facebook. La vamos a quitar también. Selección de noticias de la computadora. Ese es el timeline. O sea, bueno, ese, bueno, ya hicimos esto acá. Vamos a mirar cuál es el timeline y dónde van a aparecer los anuncios. Para que me entiendas más o menos, acá yo te voy a explicar poco a poco en dónde van a estar las personas. ¿De acuerdo? ¿En dónde van a estar las personas viendo tu anuncio? ¿Dónde se van a ver tus anuncios? ¿De acuerdo? Entonces, este es el timeline o la línea de tiempo de Facebook. Y como tú te puedes dar cuenta, aquí hay algo que dice publicidad. Esta es la columna derecha de la computadora. ¿De acuerdo? Y este es el timeline. El timeline donde se puede ver tus publicaciones. ¿Ok? Vamos a continuar acá. Okay, bueno, tengo el internet muy muy lento. El proceso ha sido duro para este computador. Ahora, selección de noticias de la computadora. La selección de noticias de la computadora es esta que está acá, que aparece acá. Esos anuncios. Este es un anuncio. Analytics Academy. ¿De acuerdo? Ese es un anuncio. Y estos son los anuncios que vamos a poder colocar nosotros en Facebook. ¿De acuerdo? Son estos y estos de la derecha lo que nos interesa en este momento. Por lo tanto, entonces dejamos que la selección de noticias del celular, que se vea en el celular, que no se vaya a ver en Facebook ni en la audiencia network, sino que se vea en la sección de noticias de la computadora y en la columna derecha, en esta columna. Bueno, aquí no sé qué pasó. Voy a desactivar el chat también porque no me deja. Bueno, en la parte derecha y acá. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a seguir acá. Vamos a continuar. Ya teniendo definido el público, ¿ok? Vamos a definir el presupuesto. ¿Cuánto estás? Esto está en pesos colombianos. ¿Cuánto estás dispuesto tú a pagar por diario por este anuncio? Entonces yo estoy dispuesto a pagar $15, que son 15 mil pesos, perdón, que son más o menos $5 diarios. ¿De acuerdo? Acá me dice, ponga mi conjunto de anuncios en circulación inmediatamente a partir de hoy. O defina una fecha para comenzar y una fecha para terminar. ¿Sí? Entonces acá, en la fecha para comenzar y la fecha para terminar, pues no, yo lo voy a colocar acá, que lo ponga inmediatamente. Inmediatamente aprueben los anuncios, pues se van a mostrar. ¿Listo? ¿Qué es lo que quieres que hagan? Pues que den clics en el enlace a mi sitio web o que haya impresiones. Es decir, que se muestre tantas veces como sea posible el anuncio. ¿Ok? O que solo se muestre una vez a cada persona. Lo voy a dejar acá en predeterminado. Clics en enlaces hacia el sitio web. ¿Listo? Acá es el importe de la puja. O sea, ¿cuánto estoy dispuesto a pagar por cada persona que le da clic al anuncio y llega hacia mi sitio web? En este caso me está diciendo y me está recomendando que por cada persona me va a cobrar 1.077 pesos. ¿De acuerdo? Pero yo lo voy a dejar automático para que esto se vuelva viral. O no, lo voy a dejar mejor manual. Voy a dejar mejor manual para que no me gaste el comienzo y después lo empiezo a poner a optimizar esto. Voy a decirle que estoy dispuesto a pagar 200 pesos por cada persona que le dé clic al enlace. ¿De acuerdo? Listo. ¿Cuándo se facturará? Pues cada vez que haga un clic en el enlace, publicarlos continuamente. ¿Cómo se va a entregar? De manera estándar. Bueno, listo. Nombre del conjunto de anuncios. Aquí le puedo dar un nombre. Entonces le digo curso WordPress Bogotá. Bogotá. Ya listo. Esto estaba de 22 a 50. Listo. Le voy a dar continuar. Ya hemos hecho toda la segmentación. Vamos a llegar a 840 mil personas aproximadamente. ¿De acuerdo? Ahora aquí viene la parte interesante. Yo hice algo acá bien interesante y fue que creé unos anuncios. Se los voy a mostrar acá. Me confirman si lo están viendo ahí, por favor.
Me confirman si están viendo los anuncios ahí, por favor. Voy a ir acá a mi fanpage un momento. Ese es un anuncio que hice el día de hoy para el curso. ¿Sí? Para el curso. Bueno, tengo otros anuncios por acá. Otro anuncio sería este. Ok, bueno. Quedó un poquitico pequeño. Ok. Ese sería otro de los anuncios. Y esos son los dos anuncios que vamos a utilizar. Que vamos a utilizar en la campaña. Por lo tanto, es muy importante que tú sepas que estos anuncios deben tener unas características especiales. No es que yo coloque el anuncio que yo quise, no. El anuncio debe tener como característica, el anuncio debe tener que no el texto no debe superar el 20% de la imagen. Y aquí, si ustedes se dan cuenta, tenemos dos anuncios bien particulares. Este anuncio en donde tengo la información del curso, curso de diseño web con WordPress, y hay un botón de llamado a la acción. Y este anuncio en donde tengo a una chica y dice curso presencial de WordPress, no hay ningún llamado a la acción. ¿Por qué coloco los dos anuncios? Porque yo tengo que saber cuál de los dos es el que mejor me va a funcionar. ¿De acuerdo? Entonces tengo que empezar a hacer, digamos, unas pruebas. ¿Ok? Si yo hago esas pruebas, muy seguramente todo va a funcionar muy bien. Y si tuviese más anuncios, pues más anuncios colocaría. De esta manera voy a poder tener mayor efectividad en el resultado, ¿no? ¿Por qué? Porque yo voy a saber si es este el anuncio que me va a funcionar mejor o es este el anuncio que me va a funcionar mucho mejor. Esas estadísticas las podemos ver en Facebook. ¿Cuál es el tamaño del anuncio? El tamaño del anuncio debe ser un tamaño de, ya les digo la información, 1200 por 640 aproximadamente. ¿Sí? Sin embargo, ya les doy la información completa. Acá podemos crear una publicación existente dentro de nuestra página web. Si tenemos una publicación que ya tenemos en nuestro sitio web, ¿sí? Dentro de nuestra fanpage, perdón. Y aquí pues podemos escogerla. Pero en este caso lo que vamos a crear es un anuncio nuevo. Entonces no necesitamos este botón, sino crear un nuevo anuncio. ¿De acuerdo? Voy a compartir. Creo que no estoy compartiendo el escritorio. Qué pena con ustedes. El navegador. Ok. Ya. Ya lo empezamos a compartir. Bueno. ¿Me confirman ahí si están viendo el escritorio? Sí, sí están viendo el escritorio. ¿De acuerdo? Entonces vamos a no utilizar una publicación existente como les decía antes. ¿No? Sino que vamos a hacer un anuncio nuevo. ¿De acuerdo? Para eso existen dos variaciones, una de una sola imagen o un solo video en los anuncios, y esa es la que vamos a utilizar, o una donde vamos a colocar varias imágenes en el anuncio, ¿de acuerdo? Contenido multimedia, aquí podemos hacer subir la imagen o podemos crear una presentación, ¿sí? Donde subimos 3 a 7 fotos que para reproducir de forma como si fuera una presentación de PowerPoint, como un video, o subir un video. Tienes estas tres opciones. En este caso vamos a utilizar imágenes. Le di clic sobre imágenes. ¿De acuerdo? Puedo utilizar imágenes. Acá dice imágenes estándar gratuitas. Es decir, no tienes que ponerte tú a crear las imágenes, sino que ya hay unas imágenes prediseñadas que puedes utilizar. Pero pues no tienen mucho resultado porque, digamos, no hay llamado a la acción. ¿Sí? Puedes ver las imágenes acá. No hay llamados a la acción y demás, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es subir las imágenes. Vamos a seleccionar acá el escritorio. El escritorio, la USB, ¿de acuerdo? Vamos a ir acá a Facebook y vamos a buscar las imágenes que creé para ese anuncio. Ok, las vamos a subir. Ok, ahí las estoy subiendo. Yo creé varias variaciones de las imágenes, entonces es muy importante que bueno, si tienen alguna pregunta, si tienen alguna pregunta. Me pueden hacer cualquier pregunta ahí directamente. Me preguntan, a ver si tienen alguna pregunta, yo estaré dispuesto a responderla. Ok, listo. No hay preguntas por ahora. Las preguntas también las estoy respondiendo por el WhatsApp. Bueno, sigue subiendo las imágenes.
Está subiendo las imágenes ahí aún. Entonces mi WhatsApp es 57-300-267-6060, ¿de acuerdo? Entonces si tienen alguna pregunta, ahí estoy disponible. Bueno, cometí el error de subir muchas imágenes. Voy a subir una sola imagen porque el internet está muy lento. Vamos a darle acá a subir imagen. Ya debo tener la imagen hecha. Ok, subir imágenes. Ya debería yo tener la imagen hecha. Bueno, aquí algo pasa. Vamos a ver qué ocurre. Aquí creo que tengo un error. Vamos entonces a hacer una cosa aquí. Cuando uno comete errores, pues toca deshacer muchas cositas acá. Pero pues ya estoy mirando aquí a ver qué pasa. Voy a crear uno nuevo. Voy a volver a hacer todo el proceso. Desafortunadamente el internet está súper súper lento hoy. He tenido problemas con el internet esta semana. Vamos a subir acá las imágenes. Vamos a darle clic acá. Y ahora sí, vamos a mirar acá cuáles son las imágenes que vamos a utilizar. Entonces vamos a utilizar este, vamos a utilizar esta y una de estas. Pero voy a subir una por una. Voy a subir una por una. Listo, ya está subiendo. Porque traté de subirlas todas y fue casi que imposible. Yo les pido disculpas por la velocidad del internet, ya se me sale de las manos, pero pues espero que hasta el momento todo esté funcionando bien, esté fluyendo bien y pues que ustedes estén entendiendo. Listo, ya subí una imagen. Vamos a subir la siguiente imagen. Vamos a subir esta imagen. El tamaño es 1200 por 627, ¿de acuerdo? 1200 por 627. Es el tamaño estándar para las imágenes en los anuncios, entonces anótenlo por ahí. 1200 píxeles por 627. Bueno, voy a subir esas dos imágenes únicamente. Sí, para hacer la prueba. ¿De acuerdo? Listo. Bueno, listo, ya subió. Ok. Y aquí podemos ver los anuncios. Aquí tenemos uno de los anuncios de la primera imagen. Esta es la prueba. ¿De acuerdo? Vamos a empezar acá. La URL del sitio web, entonces pues ya la habíamos pegado acá. ¿Listo? Curso de WordPress Bogotá. Curso de WordPress en Bogotá. Es la URL. Esperamos a que cargue cierta información del mismo sitio web. Ok. Aquí él me cargó cierta información. Curso de WordPress en Bogotá. Aprende paso a paso a crear sitios web con WordPress. Listo. Sería perfecto en este caso. El título. Entonces, ¿cuál sería el título? Vamos a ver acá. 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 Curso de diseño de WordPress. Curso de WordPress. Vamos a dejarlo únicamente acá. Y aquí, pues, un texto descriptivo. Que sería este texto el que vamos a cambiar. Entonces, aprenda a crear sitios web profesionales con el mejor CMS del mercado, WordPress. Vamos a dejar ese anuncio por ahora, ¿de acuerdo? Y aquí hay un botón de llamado a la acción, ¿no? En donde le puedo decir más información, registrarse. Entonces aquí le quiero quitar es este botón que se aparece acá, sin botón, enviar solicitud, reservar, contáctenos, descargar. Yo lo dejo siempre en más información. Sí, lo voy a dejar así en más información. Y vamos a ver el anuncio, cómo se ve el anuncio en el timeline y cómo se vería en la columna derecha. Entonces, para eso le doy clic ahí y así se vería en la columna derecha. ¿De acuerdo? Ok. Vamos a hacerle aquí curso de WordPress. Listo. Enlace de visualización. ¿Cómo quiere que la gente vea ese enlace? Entonces, pues, javiersilva.com.
Ah, no, perdóname. Sí, javiersilva. Ya estoy desvariando. Silva.com, es ese enlace que aparece acá. Ok. En la sección de noticias de la computadora se ve mejor. El enlace. Ok, javiersilva.com, ya aparece ahí. Listo. Algunos parámetros. Realizar un seguimiento de las conversiones. En este caso le voy a decir que sí, porque yo ya tengo instalado el Pixel. Pero no se preocupen, ustedes le pueden decir que no. ¿De acuerdo? Le pueden decir que no. Bueno. Este es el primer anuncio. Ahora vamos a ver el siguiente anuncio porque creamos dos imágenes, ¿no? Entonces el siguiente anuncio sería este. Y le damos clic acá a la derecha para ver el siguiente anuncio. ¿Cómo quedaría ese anuncio? Entonces, aprende a crear sitios web con condiciones del mercado. Queda con la misma información, ¿sí? Y así, lo vamos a dejar así. ¿De acuerdo? Por ahora. Después yo lo puedo configurar y lo puedo cambiar. Vamos a decirle acá, realizar pedido. Y ese fue todo el proceso para crear una campaña en Facebook. ¿De acuerdo? Ese fue todo el proceso. Ahí realizamos el pedido. Aquí ocurrió algo, ¿no? Creo que ya listo. Queda en un proceso de revisión y esperamos a que nos confirmen la aprobación. ¿Cuánto se demoran ellos en aprobar digamos, un anuncio? ¿De acuerdo? ¿Cuánto se demoran ellos en aprobar un anuncio? Pues ellos se demoran aproximadamente, dicen que 24 horas, dicen que 24 horas se demoran, pero cuando tú has creado ya varias campañas y tienes cierta experiencia en el tema, pues no se van a demorar más de un día o 2 días, ¿ok? O menos, se van a demorar unas horas, muchas veces. A veces a mí me ocurre que yo creo las campañas y primero me aprueban el anuncio. Es como una confianza que te da Facebook, ¿no? Te aprueban el anuncio, ¿sí? Te aprueban el anuncio y después sí te van digamos, a mandar un aviso de que ya está aprobado tu anuncio, pero en realidad es que el anuncio ya quedó, digamos, aprobado, ¿no? Entonces no vas a tener problemas en ese caso. Bueno, no sé si tienes alguna duda, algún requerimiento, te puedo colaborar en algo, pues para eso estoy. La idea en este momento es esa, poderles colaborar, poder, primero que me conozcan, ¿no? Esta grabación no va a quedar, advierto de una vez, esta grabación no va a quedar, no va a quedar dentro de la fanpage. Esta grabación la voy a eliminar totalmente, por lo tanto, pues es muy importante que si tú no prestaste atención, pues yo estaré presto a ayudarte, pero siempre y cuando pues sean temas puntuales, ¿no? Porque muchas personas empiezan a preguntar de otros temas y cómo monetizo, cuánto gano y ese tema, y pues se me hace que no es el objetivo, ¿de acuerdo? Entonces, pues recuerda, mi nombre es Javier Silva de www.javiersilva.com. Déjame saber con un like si te gustó el entrenamiento, ¿sí? Para seguir con este tipo de charlas y de conferencias, un like estaría súper bien, ¿ok? Y si tengo algo en que te pueda colaborar, pues con mucho gusto lo voy a hacer. Mi nombre es Javier Silva de www.javiersilva.com y este es el entrenamiento del día de hoy. Recuerda, todos los días estaré transmitiendo a las 9 de la noche, hora de Colombia. Bueno, me despido y te doy las gracias por haber participado de esta transmisión. Estaré muy pendiente de sus comentarios. Me pueden agregar también como amigo y ahí podríamos chatear sin ningún problema. Recuerda darle like a mi fanpage. Le puedes dar like. Gracias por los likes que estoy recibiendo. Le puedes dar like a mi fanpage. Y de esta manera pues seguir recibiendo toda la información que necesitas relacionada con temas exclusivamente de marketing digital. Me despido, mi nombre es Javier Silva de www.javiersilva.com. También a las personas que están interesadas en el curso
de WordPress, no solamente lo voy a realizar de manera presencial en Bogotá, sino que también lo voy a realizar de manera virtual. Entonces, quienes estén interesados, tiene un costo de $50, es semipresencial, semipresencial, es decir, que lo vamos a hacer utilizando videos y el Skype o una sala virtual. De esa manera van a tener la opción de aprender mucho más. Quienes estén interesados me pueden escribir directamente a mi fanpage.